Gracias. Yo creo que ya incurrimos en cuestiones de falta de respeto, que le vayan a apagar el micrófono. Yo creo que eso es falta de respeto también, cuando ya usted ha dado la palabra. Yo creo que lo que está ocurriendo, señor presidente, es clarísimo. ¿Cómo puede alguien que está siendo interpelado contestar limitándose? Si hubiese tenido quizá pozos nuevos, sistema nuevo para poder conducir el agua, yo creo que ahí se le podía limitar a lo que se le ha dado. Pero cuando va a contestar una pregunta que se le está haciendo, como mínimo el registro de caudales, insumos, ¿y cuáles son los caudales? Los que ya vienen desde hace años, los que ya ha dicho el presidente de ANDA aquí. Yo creo que estamos tan claros que lo que no queremos es que se descubra los antecedentes. Pero ¿cómo se va a tratar un aspecto tan grande como es el del agua potable que viene de años con los problemas? ¿Cómo no se va a mencionar para estar refiriendo a un problema que se dio a raíz de aquella consecuencia que viene antecedente? Por Dios santo, me pongámonos claros y seamos más concretos y dejemos que sepamos que aquí la población necesita saber toda la problemática, no solo lo que se está dando de meses, sino lo que viene desde años, que son las consecuencias. Gracias.